Televisión está presente en el evento Blog España porque está apostando muy fuerte por lo digital, ya que es una nueva manera de comunicar con los socios y con los padrinos todo su trabajo. En Ayuda en Acción hemos emprendido desde hace poquito tiempo, somos muy nuevos, un nuevo camino hacia habitar la comunicación en cierta forma. No nos importan cuáles sean los canales, si venimos desde el online o el offline, y lo que queremos es comunicar en definitiva. Pues Ayuda en Acción ha decidido estar presente este año en el EBE 2012 porque estamos en un proceso de cambio como organización. Estamos haciendo una gran apuesta por la comunicación digital, trabajando y experimentando con diferentes herramientas del mundo digital, principalmente con los blogs, y hemos querido venir aquí como oportunidad para conocer más este mundo, ¿no?, del que hemos estado un poco separados y lejanos hasta el momento, y también para darnos a conocer, para abrirnos a un nuevo público y decirles, pues bueno, que también hay un hueco muy importante para las ONGs dentro del sector de la tecnología y la comunicación. Es un encuentro de apasionados por la tecnología, tanto usuarios como creadores. Pues me parece que es un sitio donde poder aprender mucho sobre redes sociales, blogs y esas cosas. ¿Hacemos, vale? ¿Lo tienes ya? Darle a las personas el poder más importante que existe, la palabra, la opción de que ser escuchados. La mejor manera de cambiar el mundo es escolarizar a todos los niños. Cambia tú y cambiará el mundo, lo dijo Gandhi. La ONU salió el año pasado diciendo en un informe de que el acceso a Internet es un derecho humano. Internet es una chispa que es muy necesario encender en países que están en vías de desarrollo, y no es menos importante que otras medidas y otras ayudas al desarrollo que exista una accesibilidad no solo a crear blogs o a utilizar redes sociales, sino Internet en general. Talking to people in developing countries, talking to poor women farmers in Kenya, for example, finding about what they're doing to improve their farming techniques. And telling these stories to people in the developed world, just to show what life is like for them. Seamos muy precisos, elijamos bien los términos y no dejemos que esa comunicación quede en manos solamente de unos que tienen un poder extraordinario y absoluto sobre el sistema, porque si no, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Bueno, yo creo que fundamentalmente la tecnología lo que ha traído y lo que está trayendo es la capacidad de movilizar de manera muy rápida y muy eficaz a una serie de grupos y colectivos y personas y organizaciones que hasta este momento no estaban conectados, pero a través de la tecnología prácticamente es cuestión de minutos o horas pueden estar conectados. Es una manera de tejer redes de fuerza, de resistencia, de comunicación muy, muy, muy poderosa. Me parece sumamente importante que la mecha de Internet se prenda en los países en vía de desarrollo, porque una vez prendida, los propios usuarios sabrán encontrar el camino, que en nuestro caso, en España o en Europa, empezamos por los blogs por una cuestión cronológica, en que las redes sociales llegaron a nuestra vida después que los blogs, pero ellos se van a enfrentar progresivamente a un Internet que no tiene nada que ver al que nosotros accedimos hace 15 años. Bueno, yo creo que el blog, como se ha comentado en alguna ponencia, fue una de las primeras palancas y lanzaderas de lo que ha sido todo el proceso de empoderamiento por los usuarios de los medios de comunicación digitales. A partir de ahí, pues por una combinación de seguir engrandeciendo y seguir mejorando estas herramientas, nos hemos focalizado más hacia las redes sociales. Hombre, el blog fue probablemente el que disparó esa confianza del usuario
por crear contenido e incluso por descubrirle al usuario que podía llegar a tener la misma importancia que un gran medio. Hace muy poco se empezó a hablar de que Twitter o que de las redes sociales habían matado los blogs. Yo creo que no es exactamente eso. Es verdad que las redes sociales nos quitan un poquito de tiempo de cara a seguir actualizando nuestros blogs, por esa inmediatez sobre todo que nos dan. El blog siempre va a estar ahí, siempre va a ser el lugar donde te puedes explayar, donde tú mandas, entre comillas, y donde, bueno, realmente escribes con todo el espacio que tú quieres sobre las cosas que realmente te interesan, ¿no? Mira, considero mi blog mi casa y las redes sociales, digamos, son carteles muy grandes que pones por fuera de tu casa para que la gente lo vea y diga, oye, ahí hay una casa interesante, en este caso un blog, voy a verlo y voy a leerlo, voy a ver qué hay, ¿no? Es muy fácil abrirse un blog y es muy fácil llegar a una audiencia determinada a través de un blog, y yo creo que eso permitirá que los blogs sigan existiendo y sigan manteniendo la importancia que tienen. No nos volvamos locos, los blogs no han muerto ni van a morir, ni mucho menos. Yo creo que los blogs siguen siendo una herramienta fundamental, pero yo creo que tu blog es tu sitio, es donde tienes que procurar que la gente vaya a conocerte, para saber quién eres. Me preguntaba hace poco a alguien, pues, que está intentando lanzar una iniciativa, si lo hacía vía Facebook o si lo hacía vía un blog, y le dije, no, un blog. O sea, tú en Facebook cuenta lo que quieras, enlaza con tu blog, pero tu blog es tu casa en internet. Bueno, yo suelo decir que una persona sin blog es un sin techo digital, todo el día tirado en las redes sociales. El blog lo que te permite es que todos tus contenidos, tu idea, tu enlace, vayan a un sitio que es tuyo, no se pierdan en los sumideros de las redes sociales. Las redes sociales sirven para compartir, ¿no? De tu blog dispones, tu blog es tu herramienta, ¿no? No, es una forma fantástica de crear una comunidad alrededor de un gusto, de una pasión, de un hobby también, o de una profesión. Los blogs básicamente se han convertido en muchas ocasiones en casi en la nueva universidad de mucha gente que quiere aprender de muchas materias. Todo lo que sé de social media lo aprendí de los blogs, con lo cual los blogs y ciertos autores se convirtieron en mis grandes maestros para yo aprender todas las disciplinas de social media. Muchas veces no somos conscientes de que no todo el mundo está tan metido en internet o controla tanto la tecnología o es tan nativo digital como somos nosotros, ¿no? Hay mucha gente en África que ha descubierto que a través de Twitter pueden compartir y comunicarse para cosas mucho más importantes en una plataforma que está basada en el móvil, ¿no? Y no necesita tanto estructurar, ordenar editorialmente, etcétera, ¿no? Lo que yo creo que cambia un poquito a veces son el tipo de tecnología que se está utilizando, ¿no? Lo que estamos viendo, pues, en países, en continentes como África, es que las tecnologías pasan más por las tecnologías móviles, por el uso del SMS para ciertas cosas, que a lo mejor en otros países más desarrollados quizá estamos en otro nivel, pero yo creo que la tecnología está ahí, no solo para quedarse, sino para avanzar cada vez más, ¿no? Y es algo que va a ir, la brecha digital se va a ir reduciendo cada vez más y no va a ir agrandándose, afortunadamente, ¿no? Muchas veces vemos en las noticias las cosas que suceden en ciertas partes del mundo y lo vemos de una manera un tanto alejada, un tanto no nos concierne. Cuando ya leemos a la propia gente que lo está viviendo y son ellos los que transmiten su propia experiencia, está claro que el sentimiento de empatía es mucho mayor al transmitirlo con sus propias palabras, sin pasar un filtro televisivo al que estamos ya muy acostumbrados y que muchas veces no entra por un lado, no sale por el otro. Cuando son las mismas personas las que están en esos lugares y cuentan sus experiencias, el mensaje te llega mucho más adentro de una manera más directa. Hay un error de base muchas veces cuando se habla de internet en lugares para el desarrollo, y es que se habla de la brecha digital. No, pero es que esto no se puede hacer allí porque, claro, la brecha digital, hay gente que no está conectada. Y realmente el reto es que esté conectada, porque estando conectados se empoderan, porque estando conectados son sociedades mejor comunicadas con el mundo, porque estando conectados tienen acceso a información que quizá localmente sea censurada o no les llegue por lo que sea. Es decir, que la brecha digital no es una excusa, es un reto. Igual que el acceso al agua, igual que el acceso a la electricidad, el acceso a internet tiene que ser un reto para las organizaciones que trabajan con el desarrollo. Es decir, no es excluyente que la tecnología avance y ayude al desarrollo de esos países en cada uno de las facetas. Ya digo, una escuela conectada o una tecnología para encontrar pozos con mayor efectividad, ¿por qué va a ser excluyente y se va a priorizar una cosa con otra si son complementarios, ¿no? Lo primero que tienen que hacer las ONG es preguntarse qué somos. Si somos un ejecutor de proyectos públicos o privados, que está muy bien, pero eso te quita incidencia política porque lo que digas afecta a tu forma de financiarte.
Y otra forma de ser es, no, queremos hacer incidencia, queremos habilitar espacios de comunicación con repercusión social real, porque si no, en un mundo donde todo el mundo puede hablar, la gente va a empezar a elaborar contenidos especializados sobre temas de cooperación que va a ser mucho mejores que los tuyos, porque hay cosas que tú no puedes decir, mientras que la gente libremente sí puede hacerlo. Tengan claro cuál es su objetivo, cuál es su marca, que no vale ya con decir ayudamos, tenemos que ver qué es lo que queremos conseguir y rodearlo de una marca, de una imagen. O sea, si estamos hablando de crear pozos de agua, pues tenemos que generar una marca alrededor de eso, que sea atractiva y que llame, ¿no? Generar una marca o un objetivo claro, motivador, generar contenidos interesantes, por mucho que tu fin y tu meta sean legítimos y sean éticos y sean valiosos, si no eres capaz de interesar a los demás, no puede ser, no vas a conseguir ayuda para ese objetivo. Y tres, el networking. Tienes que invitar a tu casa. Evidentemente, si tu objetivo es claro, tu marca es clara, tus contenidos son interesantes, es más fácil. No vale con decirte, pásate por mi casa y ayúdanos. Pásate por mi casa, que va a estar muy a gustito y va a ver qué cosa más buena estamos haciendo, ¿no? Hablando de financiación colectiva, yo creo que las ONGs han practicado esto con el tema de los apadrinadores, con su base social desde hace tiempo, pero hay que decir que hacerlo a través de Internet significa otro modelo que te lleva como organización a ser más transparente, más distribuido, explicar mejor las cosas que estás haciendo, dar indicadores que no sean simplemente el PDF anual con todas esas cifras. Ahora existe una cosa que se llama datos abiertos, que te permite generar una base de datos útil, que pueda ser útil pues, a periodistas, a gente del sector, para ir tirando del hilo y dar sentido a los datos que tú vas generando. La tecnología ayuda a estas organizaciones a difundir lo que hacen las organizaciones y también esos problemas que existen en otras partes del mundo que quizás nos quedan muy lejanos, pero que están ahí, están muy presentes. Bueno, está todo por hacer en el sentido de que es una herramienta fortísima para poder uno concienciar de todo lo que sucede desde un punto de vista personal, humano, objetivo, y en segundo lugar una herramienta igual de potente para poder captar a personas que se quieren y concienciar, y ya no las que se quieren concienciar, sino las que ya están concienciadas y no saben cómo conectar con la plataforma en sí.